Y un geolocalizador es una herramienta que llegó para quedarse en el transporte público y en cualquier flotilla de vehículos, ya sea de algún gobierno municipal, estatal, federal o de alguna empresa particular. En ciudades como el Distrito Federal, Chihuahua e incluso en San Juan de los Lagos, la mayoría de las unidades cuentan con este dispositivo, explicó Baruch Telles, gerente de la empresa Fleetmatics, la firma más grande en su tipo a escala mundial, ya que rastrea 655 mil vehículos en diversos países del mundo. Escuchemos a Baruch Telles. El tipo de cliente que ya empieza a ver un beneficio es como cuando empiezan a manejar como 4 o 5 unidades y más, se convierte en una herramienta necesaria. A lo mejor es un poquito el cambio inicialmente, pero lo que logran ver es que el beneficio es mucho más mayor. Nosotros somos una empresa SaaS, ¿no? Software as a Service, entonces lo que trabajamos es únicamente una mensualidad. El costo puede depender dependiendo en las características que se ocupen del sistema. En el sector del transporte público hay aún algunas resistencias para instalar este sistema de GPS. Sin embargo, en el caso de Guadalajara, tarde o temprano, las más de 5.000 unidades tendrán que contar con esa herramienta, pues es una de las exigencias que el gobierno estatal tiene para que se pueda autorizar la tarifa de 7 pesos. Hacemos una pausa. Al regresar, Ricardo Sotelo nos presenta la información deportiva. No le cambien.